hijo del Pelé. ¿Qué le pasó? La espalda de Diego Poyet se llama la otra cámara. Increíble. Tapando. Era guardaespalda. Sí, una espalda importante, digamos, que tapaba casi el 100% de lo que voy a ofrecer la otra cámara. Creo que está encontrando el enemigo equivocado, Diego Poyet, ¿no? A ver, es muy difícil analizar el partido de ayer. Creo que no. No se puede. ¿Qué se puede decir desde lo táctico, de lo futbolístico? 65% de efectividad en pase en los dos equipos. Sí. O sea, casi. Uno de cada dos pases eran malos. Obvio, claro. Era imposible jugar. O sea, el partido. No deberían haberlo jugado. Se dijo. El árbitro probó, la pelota rodaba antes del partido un poco, pero ya en el primer tiempo era peligroso y el segundo tiempo era cualquier cosa menos fútbol. Por suerte, esta vez no hubo lesionados como sí hubo la vez pasada. Y yo entiendo la logística de trasladarse, es complicada en estos tiempos y hay presiones. Y un árbitro como Manuel Vergara, 31 años, probablemente haya recibido algún telefonazo y le dijeron, mijito, lo saca adelante o lo saca adelante. Claro, ¿ah? Y seguro. Y te digo, para uno como el comentarista del partido, con Alejandro, estábamos ahí esperando. Estaba antes el partido de... lo recibió un partido del estadio, de la U. Nosotros, la U Cobresal. Ya. Y estábamos nosotros acá en el estudio, que lo hicimos desde los estudios, y nos preguntábamos cuánto nos iremos a demorar en salir de acá, porque por lo que se veía, uno decía imposible que se juegue. O sea, quizás esperen que pare la lluvia, drenen un poco mejor la cancha. Aparte que hay un riesgo importante de lesiones, ¿no? El espectáculo no es el mejor, hay un montón de situaciones que afecta más bien que beneficia. Después, claro, nos vamos a la cancha y... Lo ganó bien Guachipato cuando, bueno, aquí en juego aéreo me parece que fue inteligente en interpretar el contexto del partido, porque ese cabezazo y después el gol de Cris Martínez también, o sea, no se podía jugar a ras, tienes que buscar jugar a través de juego aéreo, pero cuando vienes por las bandas, después en el desarrollo, en el trámite del partido, es muy difícil estar jugando a los pelotazos, entonces... Ahora, en el primer tiempo todavía corría un poco la pelota y ahí es donde jugó mejor Guachipato, llega a los goles, muy buen centro de Córdoba acá. En el primero, Gasolo, que gana dos veces, primero cabeceando y después en el rebote. Y mira, con la cancha así, hay que cabecear, ¿eh? Porque te digo, el agua era impresionante, era como que llovía de abajo para arriba, de un lado para otro. Eso sí que es difícil, que llueva de abajo para arriba. No, es que te digo en serio que volaba, es que por el viento. Por todos lados, sí. Por el viento, no, yo era... Yo en Gorsur, así que sé lo que es que te pegue el agua en la cara. Pero esa cancha tenía muy buen drenaje, algo pasó de repente. Ah, pero mire, como llueve a Donaldo. No, sí, pero está bien, llueve fuerte, pero no... La de Concepción, ¿te acuerdas que llovía igual y no tenía estas pozas? No, pero esta cancha... La Concepción, estadio grande. Pero esta cancha no, esta cancha es reconocida en el sur. Pero algo le pasó. Se ve bien siempre, pero por abajo es muy blanda. Mala, entonces, claro. No, muy blanda. No siempre es igual. Es como, me acuerdo siempre. Y fue de muchos años. Sí, ahí pero fue... Ahora no había cancha que aguantara con ese clima. Sí, eso. Pero increíble, porque la cancha no se rompió, ¿eh? No, pero la pelota no rodaba, sobre todo en el segundo tiempo. Segundo tiempo fue... En rigor, este es uno de los estadios que el pasto sintético... vendría perfectamente. ¿Cómo? Todo lo que se disputa en otros lados, me parece que con este clima... Lo que pusieron en Puerto Montt, pues, Juvenal. Exactamente. Mismo, podría mismo. Jugar sin ningún inconveniente. Pero si es Concepción nomás, pues. Sí, pues, profe. Yo te creo Puerto Montt, pero es Concepción nomás. Puerto Montt, Osorno, qué sé yo, pero ahí... Se juegan tres partidos así al año, yo creo. El árbitro no había cobrado falta, le sugirieron penal y... Acá le rebota la mano en la mano a... ¿Qué dice la regla? Se pregunta a mí si es por criterio. Para mí no es penal, claramente. No es penal. La regla, ahora, te digo la regla que dice, lo... Con una mano la... más que no está acordando. Te voy a leer la regla cuando la veamos la polémica, pero me parece que estuvo bien la decisión del árbitro. Era una jugada muy, muy... No había ninguna intención de jugar la pelota con la mano. La cancha estaba en condiciones... Contexto de partido se llama eso. Criterio. Exactamente. Creo que la definió bien como contexto también... Contexto de partido. No, te digo, no está en el reglamento, pero los árbitros hablan de contexto de partido. O sea, por ejemplo, si amplía el volumen, si hay un jugador atrás que pueda convertir el gol. Eso refiero a contexto de partido, porque no uniformar criterio a esta altura es difícil. Sí, esta, en cambio, no es una mano interpretable, porque esta, la otra no y esta sí. Bueno, acá también es casual, pero a diferencia de del resto de las jugadas del fútbol, cuando termina en gol,
el anotador no puede tocar la pelota con la mano de ninguna forma. Nunca. Y por eso... Reglamento puro, eso no se... sí, no, no, no hay interpretación. No, tocó no hay la mano, el que hizo el gol, se anula, chao. Se anula y le toca ahí en la mano... Aparte le queda para hacer el gol ahí. Sí, por eso te digo. Y no importa cómo, eso también hay que aclararlo. No importa. No, claro. Esa interpretación es en cualquier parte de la cancha. Si la jugada termina en gol y hubo una mano en el inicio de la jugada... No. Sí, ya cambió. Eso, no. Ya cambió. Eso cambió hace dos semanas. Solamente el anotador del gol. Solo el anotador del gol. Que en este caso fue Valencia, así que estuvo bien. Viene este gol de Huerta, que es en el minuto 52. Era 7 más de adición, rebota en la espalda de Parot, y parecía que en el segundo tiempo, si tenía algo de suerte, Católica podía empatarlo. Pero la verdad, esto ya es imágenes del segundo tiempo, lo interpretó muy bien Lubera, que siempre se preocupó de esto. Fue una pelota que se supone que estaban devolviendo por fair play y termina... Claro. En el área... Se lo querían comer. Sí. De verdad. Se lo querían comer con papas fritas. Pero lo hizo muy bien Huachipato, porque Huachipato tenía el viento en contra Católica y lo siguió presionando arriba. Entonces le dio pocas oportunidades, la verdad, de salir. Mira, Manuel, dato. Johnny estaba preguntando por el tema de la cancha. Me dice Cristóbal Valdebenito, productor del canal que estuvo en el partido, me dice que el canchero le decía que después del terremoto... la cancha no drenó de la misma forma. Después del terremoto... Algo pasó. Sí. Se ha roto por abajo. Sí. Pero... Sí. Y si se rompe... Gran despeje del Simbi Cuevas. Si lo drena de buena manera, difícil. Y aquí viene la jugada, ¿no? Esta para mí va a salir en los bloopers de fin de año en todos lados. Es increíble. Aparte se lo saca bien. se lo saca bien. No, y además el chapuzón después de Castellón es notable, ¿eh? Hubo una salida también de Pérez. De Pérez, muy buena, que la soltó justo saliéndose del área. Tremenda tajada esa, ¿no? Sí. Le sacó, le da. Es un piquero. Vendió humo y vendió humo. Un piquero, sí. Tal cual. Sí. Y esta fue la última, que un remate elevado de Marcelino Núñez, pero no es que había pozones, que había verdaderas piscinas. Acá el tema, mi pregunta, además, ya de que es un partido que no se puede analizar, que es muy difícil jugar. Y vuelvo a lo principal, que para mí es la salud de los jugadores. Nadie la tiene en cuenta, porque acá este partido tiene que suspenderse, sí o sí, no se puede jugar, listo. Ganó Huachipato, perdió Católica, hablamos de un resultado, pero no hablamos de la salud de los jugadores. Acá te podés romper un ligamento, te podés fracturar. Sí, lo que le pasó a Cusi. Cuando un jugador de 80 kilos se desliza en el agua sin ningún tipo de control y te agarra con los pies en el piso, te quiebra, te rompe. Entonces... yo entiendo, a veces los calendarios no permiten que se suspendan partidos, pero nadie piensa en la salud de los jugadores. No, como en este estudio, nadie piensa en el cámara que está en la espalda, weón, con todo el frío. De verdad. No, pero le pego una. ¿Cómo es la parca? ¿Es buena? ¿Y yo? Buena parca. Recién estaba mi ídola ahí, se fue, la sacaron. Bien. Pero no, fuera del chiste, lo de Kusevich, está bien, ¿se acuerdan, no? Entró mal, entró a destiempo, pero. Una lesión que la sacó bastante barata. Y le vuelve a pasar a Católica otra vez un estado de la cancha que no es culpa, evidentemente, del equipo de Huachipato, pero que no estaba en condiciones de jugarse. Bien, tocar el balón con la mano va cambiando permanentemente. Ya, hablé pura guada, ¿no? No, está bien, Vichy, estamos de acuerdo. ¿No? ¿Todo bien? Yo me imagino... Qué frío que hace, ¿no? Yo me imagino que el árbitro Vichy no fue el único responsable detrás de esto, que lo habrán llamado. Los entrenadores siempre tienen la posibilidad de opinar, nadie da bola, pero de opinar. Los jugadores tienen que acercarse al árbitro y decirle, ¿usted lo quiere jugar? Si algún jugador nuestro se rompe la rodilla o se quiebra, usted va a ser el responsable. Porque es verdad que te llaman alguien a la llama y dice... Sácalo adelante. Tiene razón usted, sácalo adelante. A mí me dijeron que Católica quería jugarlo. ¿Ahora? Para no volver. Para volver. Entonces Católica es el técnico, es responsable sobre cualquier situación que le pase a un jugador.